Bueno, hola amigos de Calinforma, un placer saludarlos desde la costa pacífica, desde Ladrilleros, y nos encontramos en este momento en compañía de... ¿no? Primo Feliciano Castro Rivas, soy párroco de la Catedral San Buenaventura. Marina Gamboa Rentería, presidenta de Fundancestral Juan Chaco. Bueno, padre Feliciano, cuéntenos qué actividad se está celebrando hoy, porque lo vemos con un pesebre hermoso, con unos niños, con unos trajes típicos y con muchos regalos. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Bueno, este año creo que para esta comunidad se ha dado una gran alegría y una gran noticia para los niños. Desde Cali se vinieron a apoyar esta actividad de Monaín de Navidad aquí en Juan Chaco, Ladrilleros y La Barra. Bueno, Marina, la vemos con un traje muy típico, muy hermoso, la vemos en compañía de unos niños espectaculares. ¿Qué actividad se está llevando a cabo el día de hoy? Un pesebre para armonizar a los niños del corregimiento número 3 de Bahía Málaga, Juan Chaco, Ladrilleros y La Barra, para generar alegría a los niños y a los adolescentes. ¿Qué tan importante es el apoyo de la empresa privada, de la empresa, de las empresas públicas para que se vinculen y nos envíen cada vez más regalos, más detalles para hacer felices a estos niños que tanto lo necesitan? Pues invitamos a las empresas privadas y a las empresas públicas que apoyen día a día a los niños en capacitación y en detalles para que puedan salir adelante, porque ellos serán el futuro de nuestra amada Colombia. Tuiteros Cali, que ha organizado este pesebre y ha vinculado algunas entidades, empresas de Buenaventura, de Cali, para traer gran alegría a estos niños, para hacerlos sonreír. Y de verdad que nos alegra mucho de la novena aquí en esta comunidad, con ustedes y con los niños de esta comunidad de Juan Chaco y Ladrilleros. ¿Cuánto hace que se realiza esta actividad y estas novenas tan hermosas? ¿Y cuánto hace que ustedes dejan esa costumbre, ese legado de los trajes, de todo lo que realizan ustedes para que no se pierda con las nuevas generaciones? Vamos en 3 años. De forma directa, formando talento, llevo más de 20 años. Pero ese va a ser mi trabajo durante este Viva, generando talento, porque mente ocupada, mente sana, mente desocupada, mente ociosa. Estamos formando talento para el futuro. Ya mucha gente que se ha vinculado con regalos para llegar a esta comunidad que tanto lo necesita, y acordarnos en este 2020 que ha sido tan difícil con el tema de la pandemia, con el tema del COVID-19, y por qué no en este diciembre venir a traerles unos regalos a estos niños que residen acá, a estos niños indígenas que tanto lo necesitan. Sí, me parece pues muy importante que se vinculen y que traigan alegría. Navidad es la presencia del Emmanuel, del Dios con nosotros, y así como Dios se viene a vivir con nosotros, qué bueno que muchas personas conscientes de esta realidad se vinculen pues a ser presencia de Jesús naciendo en el corazón de cada uno de estos niños y también de todas las personas que con generosidad hacen posible que se pueda realizar esta actividad aquí en nuestra comunidad de Juan Chaco, Ladrilleros. Bueno, vamos a aprender un poquito de ese traje. ¿Cómo se llama ese sombrero, ese gorro que tienes en la cabeza para las personas que no tienen ni idea? A ver, vamos a culturizar un poquito. Esto es un turbante porque yo soy afrocolombiana. Desde África yo vengo con mi folclor. Esto no es invento mío, lo llevo en el corazón. Ahí le respondí. Ese es el Pacífico colombiano, eso es lo que hacemos. Un abrazo para todos ustedes y la invitación es para que se vinculen, porque año a año se va a seguir haciendo esta actividad. Una actividad muy importante con todos los niños de Ladrilleros. Mucha gente vinculada a la Cámara de Comercio de Buenaventura, la Armada Nacional que puso el transporte para traer toda la logística, y a todos los periodistas de los diferentes medios que se encuentran acá, medios internacionales, medios nacionales, medios locales, para poder reunir durante mucho tiempo todos estos regalos y llegar hasta acá. Ha sido un viaje largo, pero de verdad que alegra el corazón. Y empresarios como usted, personas como usted, necesitamos que se vinculen para reunir mucho más regalos y así hacerlo constantemente.
Así que padre, la invitación a todas esas personas que lo están viendo para que se vinculen, para que se unan y hagamos felices cada vez más niños. Hombre, que se sigan vinculando más y que la bendición de Dios los acompañe y que esta Navidad, que ha sido atípica, sea para nosotros la oportunidad de tomar conciencia que ayudando, ayudamos a los demás y eso nos permite a nosotros hacer presencia de ese reino que Jesús trae a los corazones de todos los colombianos y de toda la humanidad. Bueno, amigos, desde acá, desde la costa pacífico, desde Huanchaco, los dejo con la actividad de cómo se realizó la novena. Un abrazo para todos ustedes, Mauricio Vidal de Calinforma. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube y Twitter, en nuestra página www.calinforma.com. Chao, chao.